Saludos, viajeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowbell. Seguimos aquí con la sección de mazos económicos. Esta vez vamos a traer la casa de Clerical, ¿vale? Un mazo de control, pero barato. ¿Cómo? Pues con la cartita esta. El Templo del León Sagrado, la sinergia de los leones, permiten hacer un mazo de control un poco más económico. Como veis, este mazo no lleva ni una legendaria. Lleva muchas cartas de control, la escritura ennegrecida para eliminar. El reloj alado, igual, para eliminar bichos. Nos protegeremos con Grimnir. Más combatientes con guardias, como la Tejedora de la Paz. Juego de Doloroso Castigo. Depuración, ¿vale? Muchas mecánicas de control. Intentamos ganar la partida con la sinergia de los leones, ¿no? Mazo de leones. Juega esta carta. Al principio un 2-2, luego cuando ya juegan más copias se convierte en un 4-4 y al final le da un 4-4 con asalto, que va a ser nuestra win condition. Pues vamos a darle cañita, vamos, os lo voy a enseñar y a ver qué tal. Vale, un nigromante. No, pues nos buscaremos jugada bastante defensiva, esto quizás es muy caro. La coraza, muy buen turno 2. Y el fragmento, pues, para empezar a jugar al fragmento, pues está bien. Me voy a quedar. Vale, con el templo ya me mola más tener el fragmento. Pues ya van a ser 2. Uf, sale bastante agresivo con el goblin. Dame fuerza a tirar el fragmento. Pues si juego esto en turno 2, voy a tener que jugar al fragmento porque si no me voy a ir un poquito a un sitio que no me gusta decir. Vamos a jugar al fragmento ya. Por lo menos para lidiar con su 2-2. Si me lo puedo matar con un hechizo, mala suerte. Está saliendo muy agresivo. Es la forma más fácil que tiene de ganarnos. Jugar de forma agresiva. ¿Veis cómo ni tradea? Vale, pues un hechizo. Pues posiblemente nos gane. Al ir tan agresivo, estamos en desventaja. Jugamos esto. Lo bueno, que no es ninguna tontería lo bueno. Tenemos muchas costas 2 para lidiar contra sus bichitos. Mira, esto es buenísimo. Ceres. Mira, la puedo matar. ¿Poder matar a Ceres es tan bueno? Jugamos la coraza. ¿Por qué la coraza y no el templo si el templo me reduce el coste? Porque ahora mismo tengo muchos fragmentos y realmente prefiero sacar la tortuga lo máximo, lo antes posible y con los fragmentos ir controlando la mesa. Vale, voy a matar a Ceres. Sobreviviendo 1044. Ya podemos jugar la barda. Más otro fragmento y cositas así. Vale, eso es bueno. Más daño. No tiene nada. Pues si no tiene nada, yo voy a hacer una jugada más bien pasiva. Voy a jugar. ¿Puedo jugar esto? No, pero voy a jugar esto. Y esto. Porque gracias a esto puedo jugar el fragmento del león. Con aumento, que me cuesta 5, me devuelve un PP. Me va a dar un PP y puedo jugar 2. Lo cual mola. Mola bastante. Con aumento. Y esto no lo voy a jugar porque me van a ganar la mesa. Los prefiero jugar como coste 3 para matarle cosas. Vale, esto es bastante bueno para mí. Prefiero robar a pierda, esqueleto. Sí. Tiene sentido. Vale.
Ya que tengo muchos fragmentos, yo creo que vamos a seguir con los fragmentos. Voy a limpiar con el reloj. Y como no creo que tenga bicho, le matas. Aunque sea menos daño. Hemos robado muy bien fragmentos, ¿eh? Se queda justo atrás, perfecto. Le vamos a pegar la cabeza. Ya con los dos fragmentos que saco aquí debería matarle. Él tiene que limpiar además. Y no me puede matar a mí. Está en turno 9. Tengo 15 de vida. Se ve muy bien el mazo, ¿eh? No os voy a engañar. Mazo chulo de control, baratito para quien le guste el control, quiere empezar a jugar este juego. Es bastante interesante. Me voy a limpiar todo. Sin problema. ¿Hacerte daño de alguna forma? ¿Random? No puede. Sabe que está muerto, ¿no? Me deja uno, tío. Uy, pues un poco más me mata, ¿eh? A ver, no mata. ¡Finalizamos! Pasiva el mazo. Mazo de control, bardito. Y que puede. Puede ganar. Vale, un mirror. Control contra control. Vale, nos vamos a quedar todo. Pero todo. Me gusta todo. Esto por si me saca la típica Blancanieve. ¿Habéis visto? Un mazo bastante facilito de jugar. Todo el rato controlar. Y con la sinergia de leones, pues empezar a generar leones, leones, leones y ganar la partida, ¿no? No tiene mucho más el mazo. Vamos a jugar esto. O todavía no. No voy a jugar mi primer. No tengo esto que me va a dar otro. Vamos a intentar ser un poco agresivos contra el rival. Vale. No es la mejor del mundo, pero bueno, tampoco. Vamos esto, que es mejor, lo mismo del cuerpo. Este fragmento yo no lo voy a tirar tan rápido, ¿eh? Porque te quedas sin fragmento, no puedo hacer la sinergia, ¿no? Vale, eliminando. Esto sería interesante si inventas algo de dos. Vamos a jugar entonces esto. Vale, tenemos sacerdote que no está mal. Combina muy bien. Un turno 6. Con la adoración. Si no puedo hacer nada, juego el fragmento y punto, ¿eh? Y saco un reloj. No es una jugada mala, ¿eh? Va incrementando esto. ¿Vale? Se ha jugado 3 y 5, ya salen 4-4, así, siendo un 2-2, pero el otro va a ser un 4-4.
Pues evoluciona eso, me va a sacar. Tortuga. Lo bueno es que la puedo matar con la depuración a las dos. Pues queda muy bien. Problema de este bicho, evidentemente. No obstante, mi jugada de depuración yo creo que es la mejor. Le damos dos. Este bicho va a ser un problema, ¿eh? Supongo que lo tendré que matar con esto. Con un 7-6. Esto más... más el templo para... Uf, el mamut. El mamut. Vale, eso es bueno contra el mamut. Esto lo vamos a eliminar así. Es mejor. Está bastante bien. Ahora podemos jugar el templo con la fragmentilla. Vamos a hacer cosas chulas. No, no, no creo que vaya a ganar la partida, ¿vale? Pero tampoco me voy a rendir. Aunque sea muy improbable ganarla, tampoco rendirse no, no es parte de mi plan. Pero acá está complicadillo. Complicado, complicado. Esto tiene 4 de vida. Al menos limpio, al menos sobrevivo, ¿no? ¿Qué se dice? Pero nada. Como he dicho, no pienso poder que pueda ganar la partida. Como veis, sus legendarias son muy potentes. No puedo competir contra eso. No obstante, defenderme si me puedo defender. Voy a jugar otra de estas. Vamos a limpiarla al menos. Tengo un 4-4. Vamos a jugar doble fragmento. Si veis que pierdo esta partida, os vais a dar cuenta que es por las legendarias que llevan y su mazo es como más caro y más bueno, ¿no? Realmente no es culpa del jugador, sino del nivel de cartas. O como recordaréis durante todos los vídeos, esto es un mazo para principiantes, ¿vale? Vosotros no vais a enfrentar con este tipo de mazo. O no deberíais, quizás algunos sí, ¿no? Pero puede ser algo más raro. Bueno, va a empezar a presionar un poquito, ¿eh? ¿Se va a rendir? ¿En serio? ¿En serio? ¿No tiene nada? Bueno, pues bueno. También le podéis ganar. Tiene mucha suerte, ¿vale? Que no tenga nada en la mano. Hemos tenido suerte. Sabía que saliese otra cosa, pero bueno, amigo, aguante. Venga. Me interesa ese algo más agro para ver el enfrentamiento.
pero bueno. Vale, vamos a grabar. Es muy buena la coraza de gemas. Vamos a jugar. También es interesante jugar esto. Me voy a jugar esto. Vamos a jugar esto. Vamos a mitigar todo el daño posible. Somos un mazo de control. Jugaremos el siguiente turno Grimnir. No es muy bueno contra ese Grimnir, pero... para jugar esto. Lo voy a jugar por curva, ¿vale? Si lo elimina, que lo elimine y ya está. No me preocupo. Siguiente turno jugaremos la coraza y el primer fragmento. Posiblemente puede que hagamos otra cosa, ¿eh? A ver, si me juega el 1-2, puede que incluso me interese hacer el templo. Pobre coraza. Doble coraza se queda muy bien. Doble coraza y luego jugamos el primer fragmento. Lo evoluciono. Me gusta. Uy, le va a robar muchísimo. No, no quiero que robe tanto. Vamos a hacer un fragmento de esto. Evolucionamos. Y le voy a matar el 1-2. Este. ¿Veis la tortuga? Mirad las tortugas, tan fuertes. Ahora jugamos el templo del león sagrado. Pues podemos incluso jugar la doble adoración. Ahora él tiene un problema, él tiene que limpiar. Ahora él no puede decir... ah, pues ignora a esas tortugas y le pega la cabeza. A ver, con el 1 de evidentemente supongo que sí. Pero tiene que jugar ahora de alguna forma más defensiva. Si no, yo le voy a empezar a pegar tortugazos. Ya tenemos aquí además el finisher, así que podemos jugar perfectamente adoración. Doble adoración no está mal. Me gusta jugarla en turnos diferentes. A ver, ¿con qué pegas a hacer? Se le ha tocado, ¿eh? Pegue lo que pegue. Puede pegar aquí, que es inteligente, para que no pueda hacer el trade. Vale. Puedo seguir matándola. Uy, qué bueno. Ahí está bien. Me gusta esto. Ahora podemos jugar dos. Tan bonito simplemente es para decirle: ten cuidado con lo que me juegas, que me note. Madre mía. Está todo loco. Vale, pues jugamos uno. Yo creo que sí, ¿no? Creo que voy a evolucionar esta incluso. Ahora no creo que él puede hacer dos cosas. Llenar mesa. Está intentando reventarme. Bueno, se muere uno, hermano. Vale. Pues ahora va mi 4-4. Y vamos a matarle uno.
caso. Aunque sea gastar evoluciones, pero vamos a hacerlo. Creo que controlar es muy importante. Que él no tenga nada siempre va a ser bueno. Vale, la espadachina esta. Vengo a limpiar. Pues ya me limpias con la habilidad, tío. A panderme a la casa. Simplemente para agredirme. Joder, tío. Cuánta violencia. Ahora sí. Esto ocupa un hueco y no es que ahora mismo ocupa un hueco. Hay que hacer. Me voy a pegar a la cabeza. Pero bueno, se lo mato el siguiente turno ya eso. Odin no le sirve. La cabeza. Creo que está buscando la tal con... Ah, claro. Qué inteligente. Matar eso. En el turno ya deberíamos tener letal. 4 por 3 de 12. No me mata, ¿no? Son 6 de 8. Ni siquiera ha activado. Este está probando otro mazo. Este está probando un mazo un poco meme. Que ni siquiera se activa. Bueno, pues parece que este mazo está roto, ¿no? Mazo de los leones, barato. Jugarlo. He tenido mucha suerte. Bastante. El mazo responde bastante bien. Es un mazo. Por el precio que tiene, es bastante, bastante estable. Bueno, pues si os gustó el vídeo, podéis darle a like. Compartirlo con vuestros amigos que quieran empezar a jugar este juego, ¿vale? Mazo económico para gente nueva. Y muchas gracias por ver el vídeo. Suerte en vuestro camino, viajeros.